Sashi Puki Yushin Tota, Jali Chin Nibeli Pari, Sangi Shinin Wali, Dokuman Dashi Nashi Parsho, Jigam, Birovata Mandala Kamila Tayani. Mi historia como budista empieza hace
5 años, casi 6 ya, en Santiago. Junto con mi hermano conocimos a un monje, a un lama tibetano, que actualmente hace clase y entrega enseñanza en un centro budista en la capital de Chile, y el cual se transformó en mi maestro. Al principio no muy seguro, vine a preguntar, vi un poco cómo funcionaba y estaba un poco indeciso de venir, hasta que me encontré un día con un monje que me había conocido, que trabaja aquí en la oficina, y que me dijo, te estamos esperando. Así que al día siguiente decidí venir. Y claro, yo tenía unas nociones de acerca de pintura y dibujo, de dibujo y pintura, y siempre tuve como ese talento para aquello. Aunque aquí, claro, es totalmente distinto. No se trata, como podría decir, el arte occidental, que tiene que ver con expresar sentimiento, expresar como lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno está sintiendo. Aquí el arte budista, o las tangas, como se puede ver, trata un poco, son usadas, es un arte religioso, básicamente. Y las tangas, que es como se conoce esto, son usadas básicamente para meditar, son objetos de meditación, ¿no? Y se sigue un proceso de que va desde la creación de la tela, el dibujo y la pintura. Cada deidad, como se puede ver aquí, sigue un proceso matemático, podríamos decir, que de measurement, que es exacto. Es decir, no puede uno dibujarlo a mano alzada y según como que se vea bonito. No, es un proceso en el que uno tiene que hacer la figura con total dedicación y concentración para que salga perfecto. Tiene que quedar perfecto, es por eso que aquí en la escuela practicamos durante 6 años, que es lo que dura el curso de tanka. La primera parte de la realización de una tanka, que es la tela, generalmente una tela de algodón, que luego con unas varillas de bambú se cose con un hilo relativamente grueso para que quede tensa, para luego aplicar una mezcla de un cocimiento de cal y goma, como estoy haciendo en este caso, que él ya está en el último paso, porque luego de que se aplica esta mezcla de cal y que se seca, él moja la tela y con una piedra lisa empieza a alisarla o a hacer que quede como que quede como pareja y sin protuberancia. Generally, this is not my idea, because this is Ranjan Rinpoche, his idea, also Matthew Ricket also, and they want to start one like a Tanka Pender school, Shishin Monastery. They has like monastery, also there is backside, there is a high school, Bones High School, and also this side, here is this secret art school also. Because in this Tanka painting is part of the monastery's job. When we starting, it's like we starting only in the Shishin Monastery months. That was first beginning is only 8 months. Then after we understand maybe some outside people they like to also painting. Then beginning only 8 people, now you say we have quite like 60 something like that students. Thank you.
Lázaro me llore, me quiero amar a Lázaro. He's my good friend Nawa. Él está en Cheta, que es la ciudad de Filosofía. Él está aquí a cargo de Lopta, ¿no? Él es como el monje, está como el director. Y pone un poco de disciplina también aquí. Cosa no muy fácil entre los monjes más chicos. Fue Zenith, bueno, a mí me contaron que es la historia de un lama tibetano. Un día vino a Nepal hace mucho tiempo y conoció a una mujer en la cual vio a una candro, que sería como una consorte, o como una semidiosa, podríamos decir, una deidad. Y se casó con ella y tuvieron hijos. Y este monje, cuando ya estaba a punto de morir, dejó instrucciones a su hijo de su cómo iba a ser y dónde su próxima reencarnación resultó ser. Y claro, uno puede ya empezar a pintar sus tankas en base a las deidades que va aprendiendo, ¿no? Es aquí, bueno, donde uno ya domina, se supone que ya puedes dominar mejor tu skill, tu habilidad. Y siempre aquí hacemos el día se divide en dos partes. En la mañana practicamos solo dibujo, que es para aprender las proporciones de cada deidad, y en la tarde pintamos. Lo que yo creo que es lo más importante que la pintura es aprender a dibujar la deidad, a la deidad o budeidad con sus proporciones exactas. I don't know if you should say, in general, I cannot say much, but we're trying, you see, better than better. Thank you.
Thank you.